En la lucha contra la burocracia, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Cancún logró abatir los tiempos de espera en el caso de las citas con especialistas. El doctor Humberto Pérez Carrillo, jefe de prestaciones médicas, indica también que recientemente aumentó el número de camas en el hospital regional. A partir del mes de marzo, incrementamos en 60 camas en el hospital regional, lo que viene a ser 30 camas para medicina interna y 30 camas para cirugía. Agrega que se trata de las especialidades con mayor demanda entre los habitantes de la zona norte de Quintana Roo, que comprende los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres en el caso del IMSS. Explica que el traslado de los servicios obedece a mejorar la calidad de los servicios para que los pacientes esperen menos. Por decirte algo, si tenías una cita a 2 meses, a 1 mes, hoy la puedes tener a 1 semana. Es el tiempo promedio para que tú recibas una cita con el especialista. Obviamente hay especialidades que son únicas, que son más demandadas, pero son las menos. El doctor Pérez Carrillo detalla que aunque hay escasez de especialistas, los que actualmente prestan sus servicios son suficientes para la demanda en el nosocomio. Señala que en el hospital regional, ubicado en la región 510, solo hay ocupadas 714 de 1.238 plazas disponibles. Los médicos no son suficientes porque todavía no los tenemos todos. Si recuerdan, nuestro problema principal que tenemos es que hemos estado reclutando médicos de toda la República para que vengan a trabajar para acá. El jefe de prestaciones médicas del Seguro Social en Quintana Roo confía en que las 524 vacantes se ocupen durante el segundo semestre del año conforme vaya aumentando la demanda de los derechohabientes. En cuanto a las enfermeras, el galeno comenta que las cerca de 350 que trabajan en el hospital regional son las necesarias hasta ahora y que la contratación de más depende de la llegada de más expertos. Para abrir las últimas camas que faltan, que serían aproximadamente 60 camas más, y entonces allá contrataría, pues obviamente, el personal de enfermería, el personal de intendencia y todo lo que se requiera para esas camas. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informo para Notivisión, Carlos Águila Arreola.